Bienvenidos a mi canal, soy Miyazan y hoy les traigo el episodio número 9 de Madoka Mágica, bueno, Magia Records, y vamos a ver qué tal esta historia. Ya saben cómo es el formato del canal, en el manga transparente sin audio por tema de copyright, los subtítulos bien para poder leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el audio y la imagen completa. Yo lo estoy mirando de anime FLB, dura 23.53, si ustedes tienen otra versión cura más o cura menos, solo lo sincronizan y ya está. Y nada, vamos a ver qué tal, empezamos en 3, 2, 1 y ya. Oh, un tren. No sé cuánto nos veíamos un tren en este anime. ¿Otra vez lo de la chica invisible? ¿La de pelo verde? Ok, todo muy normal. En Madoka, obviamente. Tú, me duele la cabeza porque hace 4 horas llegué de una fiesta. Y estoy grabando esto porque son las 11 de la mañana. Porque puedo y quiero. Tú. No sé ni cómo estoy sobrio. Ah, sí, entiendo. Porque era un 15. No había alcohol. Bueno, poquito. Un poquito había. Uy, en serio, tengo que buscar este opening. O sea, lo escuché una vez lo busqué, pero solo lo escucho acá en las reacciones. Literalmente quiero escucharlo y aprenderme porque me encanta mucho cómo explota. Ay. Jinji te teoni. ¿Y cómo van a entrar a la soledad sin fin? ¿Tenían un audio o me pareció a mí? Casi. Ay. Uy. Pues, parecido, media hermana. Sí. Tal vez es, o sea, el WhatsApp de la chica invisible y todo el rumor es, en realidad sí es una chica que está atrapada ahí, pero y ella es el rumor. A ver, sos una chica mágica. Si saltás, no creo que te pase nada, ¿no? Como que la mesera dijo: no, está hablando de cosas muy turbias, mejor las ignoro. Igual solo puede estar uno a la vez. No sé si vale la pena sacrificarse por una desconocida.
Okay, más o menos lo entendí. Se hace una Iguaza. Uy, uy, un rumor, vamos a decirle, porque Iguaza es muy como lo haces hasta ahora, ¿no? Peleando. Tan simple vas. No creo. Es que no. No puede ser tan simple. Che, igual no se puede ser hijo de puta. Pero en algún momento alguien se va a morir en este anime. O sea, yo vine viendo Madoka esperando que me haga que quiera un personaje para después que me lo mate y yo esté tipo llorando. Y no lo está haciendo. Porque, o sea, y no me sorprende su estética porque es muy Madoka, entonces ya lo tengo como asumido. Pero yo quiero una muerte. Haceme que me encariñe con alguna de estas chicas y mátenla, por favor. O es, nos están haciendo a la larga, tipo que nos acostumbremos a que no haya muertes para que después mueran un montón. No sé. ¿Te vas a tirar, Hiroha? Mira, Kyuubi saltó. Estaba re normal. No puede ser. Saltó mi gato y se tiró. O sea, tipo. Porque sí, ¿no? De la nada se tiró. O sea, no creo que ese Kyuubi si se tira se muera. O sea. Memoria 32 días. ¿Este la Iwasa? ¿La de chica de pelo verde? ¿La de chica del escudo? Sí, Hitori Bocchi, el anime. No está en mi canal porque me lo bloquearon. No entiendo. ¿Esta Siroha que entró y tiene esa apariencia? ¿O es esta chica? No entiendo si son diferentes. Ah, no, es otra. O sea, ella entró por voluntad. Bueno, más o menos. Pero en ese mundo puedes hacer lo que quieras, por lo menos. A ver, no parece tan mal. Medio divertido. O sea, por lo menos es un lugar donde puedes usar poderes. Hay que ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Estás en un mundo ahí atrapada, pero por lo menos es espectacular el mundo, ¿no? O sea, tenés poderes, hay medusas gigantes, o sea. No parece tan malo el mundo, o sea, es malo porque literalmente no puede salir, pero. Es como estar en un mundo donde sos Dios. La IA anónima. Ahí le puso el AI. AI. Por eso cuando la llamó. O sea, la IA se hizo amiga de Futaba. Futa, o quien sea esta chica. Y por eso ahora quiere salvarla. Quiere. Por eso le dijo a Madoka y todo esto que vaya. A Madoka. A Iroha que venga a buscarla, ¿no? Y que sea destruida ella. Mira, una Iwasa buena. Qué raro, ¿no? ¿Y esta chica es una chica mágica o no?
Yo sigo pensando que este mundo no es tan malo. Mira, puedes ir a la playa, o sea, puedes cambiar el escenario. Estás bajo el agua y puedes respirar. Tan malo no se ve, o sea. Mínimo no estaría en un rincón llorando, mínimo, mínimo. Igual sí, la hay, da un poco de miedo, o sea, porque está muy sombreada el pelo así, o sea, eso sí da un poco de miedo. Pero el lugar, ¿no? Tan 18 días, bueno, tampoco fue tanto, o sea, tampoco es que está hace años, o sea. Futana sana o algo así, ¿no? Mira, ahí ya le está diciendo tipo para salir. O sea, ella. O sea, son dos la chica invisible y la de Soledad Sin Fin son dos distintas. Y ella se metió acá porque nadie la veía. Ok. Oh, genial. Me gustó, me gustó. Creo que fue lo que yo dije al principio, ¿no? Del video. Esquiar, tal vez. ¿Qué deseo más estúpido? O sea, sería más fácil, o sea, pedir si querés de ser invisible cuando vos quieras, ¿no? Pero muy horrible ese deseo. ¿Esto es como lo miraba a ella o como realmente la trataban? O sea, ¿o es una forma turbia de mostrar cómo era la relación? ¿No era más fácil pedir que todos te quieran? O sea, pedir que todo te salga bien. Más que ser invisible, o sea, pedir que todo te salga bien y que tú, si ahí te quería tu familia, todos, ¿no era más fácil? O sea, si te afecta que no te aceptaban, entonces no era más fácil pedir un deseo así, que te acepten todos, o sea, que te vean como la mejor o algo así, no sé. Digo, no sé. En el medio de las chicas hablando, tipo, ay, son mis amigas. Rincón, me voy a que se metan en la conversación de otro tipo. O sea, está bien que no la ven y todo, ¿no? Pero como re chusma. Estás ahí escuchando todo. Today. Se le está pegando el mundo, se va ella y vuelve. Bueno, viene. Están dos en el mismo lugar, ¿no diría?
¿Pero no debería echarla a la otra? ¿La perseguían los de Magius? Pero no es que cuando entra una, otra sale. ¿Por qué no sale, no la expulsó a la otra? Ah, oh, está ayudando la IA. O el mundo ese. ¿La va a matar? ¿Y Roja tiene el poder para matar una, un rumor? Como era tan débil. Porque quiere que esté con una persona real y no con una ficticia. Aunque más o menos real porque existe, está ahí, la vemos, o sea. Si se puede oír y escuchar, existe. No sé qué filósofo dijo eso, pero lo dijeron. Uy. O sea, Magius la está rompiendo. O sea, o la estaba matando y le estaban atacando, pero ella se estaba defendiendo y no le dijo nada. Ah. ¡Las Magius! Alina Grey. Tiene nombre de estrella porno. Virus, virus, virus. No entiendo nada. Bueno, sí, más o menos entiendo, pero o sea, quiero saber qué tan fuerte es esta chica. ¿Eso es el poder de una bruja? Es su doppel. Dios, controla su doppel mejor que las dos hermanitas que vimos antes. Para lo que no sepa, doppel era usar el poder de la bruja, su banca. No, bueno. Su Vizard, por así decirlo. Su Bastor Lord. Su invocación, no sé. El poder de la bruja controlado. Eso era el doppel. ¿No? ¿Algo así? Medio. Igual el traje verde que tiene así con el escudo es medio feo. Pero tiene. ¿No tenían que entrar tirándose de la torre? ¿O lo hackeó? Una Hiroha de atrás le metió un tiro con la ballesta y la mataba. Hiroha evolucionaba ahí toda mala. Y ahora Sana se va a unir al equipo tipo para vengar a Ai y detener a las malvadas de Magius. No, o algo así, ¿no?
por la memoria de Mami Gai. Va a ser algo así, ¿no? Wow. Es medio inútil, o sea, Iroha. No quiero decir nada, pero sepa, entró, pero no hizo nada. Solo estuvo ahí. Porque si no hubiera entrado, hubiera venido la Grey esta y hubieran hecho lo mismo. Iroha solo tiró tres ataques y no hizo nada, o sea. Y no, y ni siquiera la convenció, le dijo algo tipo para hacerla cambiar de idea. No hizo nada, Iroha. La verdad, entró solo para hacer el momento de confusión para la niña esta, pero para Sana. Que se volvió lo que empezó ahí. No quiero. Solo para eso sirvió. Oh, le di una daga. Yo la veo a Sana este y me recuerda mucho a Naofumi. Es por el tono del verde. El verde es muy de Naofumi. Ese verde pantano. De la ropa, ese verde oscuro es muy Naofumi. Esta cosa de Madoka, ¿se tendría que contar con la otra Madoka? O sea, tipo, si hablamos de Madoka, esto sería como, o sea, esto contaría como para el puntaje general de Madoka, o Madoka solo contamos la primera o la temporada original. Y esto lo contamos como una historia aparte, o sea, como un anime aparte que no tiene nada que ver con Madoka, aunque está en el mismo mundo y todo. Porque en realidad sería lo mismo que Steins Gate, o sea, Steins Gate y Steins Gate 0, que no tienen nada que ver una con la otra, solo es como una segunda temporada que si está o no está no importa, pero está ahí para completar un episodio. Para explicarnos lo que pasa en un episodio. O sea, una temporada de 24 episodios. Para explicar lo que pasa en un episodio. Literalmente es. Es como contaría para el conjunto de toda la serie. O sea, sería como un spin-off, una segunda temporada, un alternativo como Steins Gate. O lo contamos como separado. Porque si esto se incluye en el original, contando la película, no las recopilaciones, solo la película de la de Rebellion, haría bajar de Madoka de 10 a 9. Porque esta temporada sería un negativo. Porque no es tan buena. No tiene muertes. No tiene cosas tan sentimentales. O sea, es buena. Pero no es una obra maestra. Y la anterior sí. O sea. Y a Steins Gate le pasa lo mismo. Para mí la primera temporada. O por lo menos la historia principal. Y eso es lo que pasa. Es buena. Es muy buena. Y me parece 9. Pero. Justamente la Steins Gate 0 me parece una puta obra maestra. Me parece que solo esa temporada se ganará un 10. Pero por el conjunto general sería un 9. Aún así me parece toda una obra maestra. Pero me parece un 9. Todo el junto. Todo el rejunte. Pum, aparecieron atrás de ella, ¿no? ¿Cuál es la solución? Tipo, saltamos de una torre, ¿dónde va a estar la salida? En la otra torre. ¿Qué sentido tiene eso, no? Puede tener sentido porque es otra torre, ¿no? Pero es como, no me para mí, tipo, la salida sería, no sé, la parte de abajo de la misma torre, tipo, como en donde caería, aparecería la chica que estaba anteriormente, no sé, yo me lo imaginaría así. A ver, de la portada ya están todos, solo falta que aparezca Homura y Coso. Y ya están todos lo de la portada del juego, parece. Y nada, si les gustó denle like, comenten, suscríbanse, fíjense en mi canal en una reacción de esta temporada. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mátane!